Hola, ¿cómo está? Les doy una muy cordial bienvenida a mi canal. Gracias por acompañarme. El video de hoy se va a tratar de reconstruir este arreglo que yo lo hice hace unos 2 años atrás. Así que si te gustaría ver cómo lo vuelvo a plantar, quédate y hay que empezar. Bueno, chicos, yo pienso que voy a empezar sacando todo esto. Esta es una maceta quebrada. Básicamente es... Esto se trata como que tienes una maceta que se te quebró, no la quieres tirar, entonces le hacemos como alguna forma. Si tienes una maceta más grande puedes utilizarla. Yo esto es lo que tengo, como les digo, ya lleva mucho tiempo aquí. Vean, este fue el que yo les hice en la primavera. Ya varias de las plantas yo pienso que necesitan ser trasplantadas, aunque lo que sí me ha gustado es esta área de aquí. Y también estas otras, las que sí como que cuesta mucho para que agarren más agua son estas. Las de arriba sí han crecido muy bien, yo pienso que les ha ido muy muy bonito. Esta la he tenido que venir a recortar algunas veces porque se ha hecho muy alta. Este calanchoe también, pero con el que vamos a estar trabajando va a ser este arreglo de aquí. Y este sí ya siento que necesita mucha atención, como ven, esta jaortia está muy deshidratada porque ya siento que como que ya se puso muy dura la tierra y se ha compactado demasiado, que ahora cuando yo riego el agua nada más se va de paso, como que siento que no le da tiempo de absorber nada de agua, ninguna de las plantas, vean. En casos así como este lo pongo en terapia de agua porque ven, está súper estresado de lo que es la falta de agua, así que este sí lo voy a poner en agua. Básicamente nada más agarra un contenedor, lo ponen en agua, después de una semana esto se les pone muy bonito, así que eso es lo que me gusta hacer cuando ya la suculenta de verdad que ya está súper estresada. Vean, esta cuando yo la planté estaba así, así estaba, nada más que estaba hasta abajo el tallo y vean todo, todo esto es lo que le ha crecido del tallo. Tengo esta Echeveria polidones. A este tipo de arreglos lo único que les he venido a dar es mantenimiento de quitarle alguna que otra hojita. Creo que arranqué una planta porque estaba ya muy grande y esta siento que sí creció bastante. Vean, entonces sí, chicos, quizás saque todas las plantas o las vuelva a plantar. Vean, este otro sí no me tengo su nombre y los planté aquí, creo que eran esquejes cuando yo los planté, pero no estoy tan segura. Y casi que no han echado raíces, pero así pasa en arreglos así como estos, que está como muy, muy reducido el espacio. Siento que las plantas no van a tener el espacio de crecer lo demasiado grande, lo grande que usualmente crecen. Ok, este sedum ya de verdad que necesita salir de aquí. En la primavera se puso súper bonito este sedum, pero ya con el tiempo se le secan bastante las hojas y como que ya no luce igual. Ok, vean, ya le arranqué lo más de tierra. Y pues aquí nada más a jalarle estos pedacitos de maceta que estaban quebrados. Y vean, incluso en los pedacitos de maceta hay raíces creciendo de este sedum. Vean, este como que se iba va cayendo y empezó a crecer así como a un ladito. Y ya, chicos, voy a agarrar esta tierra y la voy a ir a tirar. Ya saqué la tierra vieja y le di una lavada a la maceta. Y ahora lo que me queda es, vean, si quieren pueden cubrir ese hoyo con, no sé, algo como otro pedacito de maceta. Yo nada más voy a ponerle ya el sustrato. El que estoy utilizando es una mezcla para macetas. Esto lo utilizo en todos mis videos. Y básicamente lo que voy a hacer primero es crear la forma, ¿me entienden? Y esto aplica si es una maceta más grande, si es una maceta como la mía pequeña. Primero es más fácil crear la forma y después ir añadiéndole poquito a poquito las plantas. Y vean, aquí
le estoy poniendo la tierra y como que esta parte de aquí donde está altito, le voy jalando la tierra para allá y mediante vaya añadiéndole, le voy a ir aplastando poquito, no mucho porque todavía tenemos que meter los otros pedazos de maceta quebrados para crear la forma. Y aquí es como ustedes quieran. Vean, acá yo tengo algunos de los que le había arrancado. Y aquí pueden crear como un pequeño espacio aquí, pueden hacerlo un poquito más abajo. Ya es preferencia de ustedes. Yo pienso que le voy a hacer voy a hacerle así, casi como la tenía, pero quizás un poquito más. Y a veces cuando se quiebran la maceta se pueden unir así, vean, esta como que se va así. Entonces la voy a asumir este pedazo acá. Y mediante le voy sumiendo, lo voy asegurando con la tierra. Nada más póngale en la tierra y apriétenle. Y este otro pedazo que se le había caído, lo voy a poner aquí a un ladito de él. Así. Y lo voy a apretar así, vean. Ahora nada más ya hice este primer nivel y lo que voy a hacer es ponerle tierra acá arriba. Y quiero ver, me sobró este pedazo. Quizás lo pueda poner aquí. Algo así. O así. Pues no es necesario utilizar todos. A ver. Vean, la puse aquí así como a un ladito. Veremos, por el momento la voy a dejar así. Pero si cuando ya empiece a añadir las plantas no me gusta, pues lo quito. Vean, aquí es un nivel básicamente, aquí es el otro nivel. Ahora sí, hay que empezar a ponerlas. Y básicamente aquí es su creatividad, chicos. Aquí ustedes hagan como ustedes más les vaya a gustar. Vean, yo siento que esto se ve como que si fuera un arbolito. Entonces los voy a volver a poner acá. Nada más le limpié un poquito lo que es las hojas secas. Y ahora nada más los estoy organizando y poniéndolos como a mí me gusta. Y quizás lo voy a poner acá arriba. Y para eso, nada más sosténganlo, algo así, ¿no? Y le voy a hacer su espacio. En proyectos así es bonito o más útil tener algún como brochita, porque pues las plantas se te van a ir ensuciando. O también para poder colocarlas, ven, aquí yo me estoy ayudando con esto. Y mediante los voy poniendo, vean. Estoy añadiendo un poquito del sustrato. Ahí va. Okay, vean, mediante lo voy poniendo, lo voy asegurando y ven, algunas de estas se mueven, eso pasa, pero pues nada más es ir asegurándolas con tierra mediante si se van moviendo. Aquí está esta que le habíamos arrancado al principio y nada más una limpiada y creo que la voy a poner acá, creo que se va a ver muy bonito. Entonces aquí, y este como se estaba moviendo, voy a tener un poquito más de cuidado a la hora de ponerla. Entonces aquí le voy haciendo su espacio. Y lo sumo. ¿Ok? Y ahora sí ya
Le aprieto, también le aseguro por ahí. Así, como que de ladito va para afuera, ven. Y ahora tengo esta. Esta yo sé que es una Graptoberia bronce. Y esta creo que se va a ver muy bonita por acá, como pegadita a esa. Vean, esta tiene ya raíces bastantes. Entonces nada más, nuevamente le hacemos el espacio. Y yo estoy usando plantas pequeñas y es porque pues está pequeño esto, pero si ustedes tienen una maceta que se les quebró más grande, o incluso chicos también, si van hasta como a las tiendas, a veces los viveros que traen macetas se les quiebran, es buena idea ir a preguntarle, mira, ¿no tienes algunas macetas que se le hayan quebrado? Y a veces ahí tienen. Estas pues a mí se me quebraron, creo que esta era de Nicole. No sé, pero siempre que se quiebran algunas macetas, yo me gusta reutilizarlas. Luego tengo este sedum. Que, a ver, díganme ustedes, chicos. ¿Ustedes creen que este sedum, este fue el que estaba al principio, y este son el mismo? ¿O son diferentes? En mi opinión, yo siento que son diferentes. Pero en realidad no he encontrado su nombre de él. Así que este eran esquejes que tomé hace unos, quizás un mes y medio. Y ahora lo voy a sacar y creo que lo voy a poner en esta área así. ¿Qué les parece así? Como que voy a necesitar quitarle un poco de la tierra que había puesto para poderle hacer espacio. Pero si ven que es más fácil hacerlo así que si ya está esto, ¿cómo se dice? Como que si estuviéramos teniendo que hacer la forma y al mismo tiempo poner las plantas. Yo siento que así se me hace un poco más difícil. Ok, ya lo puse y ahora nada más le voy a añadir tierra todo alrededor de esas raíces para cubrirlas. Ok, creo que así va a quedar la parte de abajo. Estos con tiempo yo siento que van a ir viendo para abajo como lo que teníamos anteriormente. Pero por el momento se ve así. Entonces ahora lo que nos queda es esta área por acá. Para esa área tengo pensado poner esta hermosa, pero no sé su nombre, chicos, ahí disculparán, es que cuando están chiquititas a veces yo no les sé distinguir qué planta sea, pero nada más la voy a dar una limpiada porque así está un poquito sucia y creo que poniéndola ahí, ¿verdad, chicos? Se vería muy bonita y creo que voy a poner a esta de regreso y ponerlas juntitas ahí, así, creo que las dos se vería muy bonito. Déjenme hago eso. Y aquí básicamente como yo las cuido estas macetas es igual que mis otros arreglos de suculentas. Riego cuando veo que esté seco. Al principio, como a las primeras semanas, yo pienso como 2 o 3 semanas, sí les recomiendo que rieguen, pero con un atomizador. Porque como las plantas las acabamos de poner, no están aseguradas del todo, así que si le echamos el manguerazo puede ser que se salgan, así que sí, mejor con el atomizador por las primeras semanas y después ya le pueden hacer con la manguera. Y esto lo riego cada semana. En el invierno, si les cae lluvia, en realidad los dejo estar ellos solitos afuera y están perfectos. Que ahora voy a poner a esta otra y la voy a poner, creo que viendo así como para el frente, así. Entonces otra vez hacer el espacio y cubrir las raíces. Y si ustedes gustan, que era lo que yo tenía aquí, pueden ponerle decoraciones como de hadas, de pues conchitas, piedritas, lo que en realidad ustedes quieran y se va a ver hermoso. Yo creo que esta parte de aquí la voy a dejar vacía para poder hacer eso. Así.
Ok, miren, así está ahorita, nada más lo que me queda es decorarlo. Vean, así se ve y como les dije, ustedes pueden poner lo que quieran. Como ahorita ya vamos entrando, es Halloween, pudieran poner una calabaza por ahí chiquitita. Yo no tengo nada chiquitito, es Navidad, vean esta, creo que es una hada y trae como regalos en esta botita. Así que la voy a poner ahí. Y ya ustedes lo que quieran ponerle, le voy a poner algunas que otras piedritas. Usen su imaginación acá y se va a ver súper hermoso. Y es algo tan diferente para el jardín. A veces siento que estas son las cosas que a mí más me encanta hacer. Como arreglos diferentes, vean. Le estoy poniendo acá algunas que otras piedritas. Estas piedritas me las encontré en la playa. Quizás hasta vidrio de mar le voy a poner más a rato. Pero así, vean. Ok, chicos, vean. Oh, y vean, aquí cuando ya le quieran echar agua, yo como no utilicé ninguna suculenta que acababa de cortar, lo puedo regar inmediatamente. Y como les dije al principio, es mejor regarles así, con una botella de atomizador. Todo. A veces me gusta regar desde arriba y dejo que empiece a escurrir para abajo. Pero sí, a los primeros días es bueno regar de esta manera. Yo sé que a veces se escandaliza mucho la gente porque las suculentas están tan pegadas. Chicos, las suculentas no les va a pasar nada. Ellas van a estar bien. Lo único quizás es que dejan de crecer como regularmente lo hacen. Poniéndolas así juntas están compitiendo con otras suculentas por el espacio. Así que no crecen tan rápido. Pero incluso, vean, estas eran bebés de propagación. Y yo siento que han crecido. Y pues con unas pinzas, porque como ya ven, esto es algo muy, muy pequeño. A veces yo me gusta venir, limpiarle estas hojas secas. Ven, yo tengo un árbol de pino y ese árbol de pino me ensucia todo, ven. Entonces a veces sí hago eso, no es muy seguido porque, pues imagínense, espinita de esta por espinita, me estoy aquí todo el día. Y sí, vean, aquí le había puesto esto de decoración, que era como para el spring, para la primavera, un gnomo, este que dice bienvenidos, este gnomo. Es muy bonito, así que sí, chicos, así es como quedó. Espero que les haya gustado. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta idea y si la recrean, les pido por favor que me manden su fotito o usen el hashtag maceta quebrada. Y yo voy a estar viendo algunas de sus recreaciones. Vean, esto es una manera increíble de poder reciclar estas macetas que iban para la basura. Así que si te gustó este video, dale un me gusta, comparte. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete, que hacemos diferentes manualidades, plantamos, miramos nuestro jardín. Así que sí, chicos, los veo en la próxima. Adiós.